Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo videito del Rincón de Kirby. En esta ocasión tenemos un videito de recomendaciones de juegos que por estar en su idioma japonés no son un impedimento para jugarlos y disfrutarlos. En esta ocasión tenemos el Wario Land, más conocido como Super Mario Land 3, para la Game Boy. Un jueguito tipo plataforma, al puro estilo Mario. Vamos a ir abriendo el cartuchazo para ver cómo viene este Wario Land 3. Perdón, Wario Land Super Mario World. Super Mario Land 3. Disculpe. Ahí vemos el cartuchazo. Un jueguito desarrollado por Nintendo. Y ahí está Mario haciendo su aparición. Este jueguito salió el 21 de enero de 1994 en Japón, 13 de marzo de 1994 en Norteamérica, ahí tenemos el manual, y el 28 de abril de 1994 en Europa. La historia de este Wario Land trata de que Wario quiere a comprar un castillo para presumirlo. Entonces decide viajar a la isla de Kitchen, donde unos piratas tienen unos tesoros escondidos, y uno de esos tesoros es una estatua de la princesa Peach dorada, la cual ellos mismos robaron del castillo de la princesa. Entonces la intención de Wario es traer esa estatua y vendérsela a Mario por el mismo costo equivalente a un castillo. Ahí tenemos la isla. Un manual a todo color bellísimo. Perdón. Ahí está el hombrón. Así que esa es la idea de este Wario. Para así poder presumir su castillo al mismo Mario. ¿Vale? Un jueguito sencillo de aventura, pero no menos divertido, ¿vale? Obviamente de este juegazo vamos a hacer un pequeño gameplay. Así que ya regresamos enseguida con este Wario Land. Super Mario Island 3. Lo vamos a jugar desde una Super Game Boy. Regresamos. Ya estamos de vuelta para probar este Wario Land. Con su intro y todo, vamos a probar este Wario Land de inmediato. Clear. Vamos. Me imagino que acá mismo. La playa. Vamos. Ya con el B corremos. Y con el A saltamos. Vamos a darle. Vamos. Medillas. Vida. Acá hay marinos que malo, ¿no? No. Esto tengo que tener cuidado. Eso es. Tengo mucha experiencia en este juegazo, la verdad. Tengo idea que es eso, pero lo vamos a tomar. Ya, ¿y qué puedo hacer con esto? Ya,
vamos, vamos. Bien, vamos bien. Vamos bien. Ay, que no puedo saltar bien. Bien. Uy. Una cadena. Y. Buena, genial. Vamos. Excelente. Un cuadrado oculto, mira. Y si tenemos dos de estos, tenemos. Cuernillos. ¿Por qué serán los cuernillos? ¡Oh! ¡Pinche mono! Nos dejó chiquitos y pelones. ¡Uy! ¡Oh! No me di cuenta. No me di cuenta, la verdad, las cosas. Vamos a seguir en la misma, obviamente. Hasta donde lleguemos. ¡Oh! ¿Todo al principio? No manches. Bueno. Otra vez. Bien. Agarramos justo cuando tenía la lanza apuntando para otro lado, así que. Toma, pinche. ¡Oh, oh! ¡Oh! Sabía que me iba a pegar. Ya no importa. Vamos a intentarlo. ¡Uop! ¡Uop! Bien. Mira. A una escalera. No me he dado cuenta. Corazonzote. ¡Uop! Oh. Una vida, no es malo. Monedillas. Y nos devolvemos. Mira, acá mismo era la vida. Uy, casi me mata. Y acá no tengo. Ah, hay una escalera igual ahí, pero no tengo idea cómo. Bien, grandototes. Toque. Cuadro de vida. El hombre de la lanza siempre nos mata, así que hay que tener cuidado con él. Ya aprendimos nuestra lección. Vamos. Escalerita abajo. ¿Y acá? ¿Podré correr? ¡Ay, no! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ay, no! Eso pasa por ser avaro. Ya, vamos a darle. Es raro jugar un juego, no sé, tan diferente a Mario, pero tan igual a la vez. Hombre, pinchos. Vamos. Vamos. No tengo idea para qué sirve. Pinchos. Y ahora, como sabemos que para qué sirve la escalera, nos vamos por la escalera, obviamente. Ah, la embarré, parece, ¿eh? Ah, espérate. Ah, puedo correr. Podía correr, mira, prácticamente en el aire.
hombre pincho, no me mates. Nuestra meta de del día es pasar, nada más que eso. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ay, doble hombre pincho. Me engañan. Buena. Por fin, creo. Sí, ¿no? ¿Qué? ¿Qué significa este suceso? Bueno, iremos ahí. Bien, primera fase superada. ¿Qué? ¿Qué? Imagino que eso. ¿Cuántas monedas tenemos? No entiendo mucho esto. Ah, ya, una. Rayos. La verdad que no entiendo mucho. Ah. El poder para tirarla, ya entendí. No, bien, uno. Ah, mucho antes, ya. Uy, difícil, hay que hacer cuadrar las dos cosas. 10 corazones. Con 100 tengo vida. Vamos a la siguiente. Ay, fase aérea, por lo que veo. Ah, no, había piso. ¡Oh! Me adelanté justo. Ah, y esto prende y apaga. Vamos a intentar hacerlo. Tengo que irme por ahí, sí. ¡No! ¡Qué rápido ese monicaco! Vamos. Ahora sí nos vamos a ir por arriba todo el rato. Hop. Hop. Por acá era. Veamos qué es lo que hay acá. ¿Qué es esto? Oh, tiró un fuego. Buena. Nos vamos. Muere. Pinche desgraciado. Buena, el fuego también se puede hacer en el agua. Es un fuego cool. Oh. Muere. Oh, casi. Casi me pilla.
Ay, la embarré. Tengo que haber quedado con el fuego. Uy. Y hacer tus trucos. Vamos, 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 que lo podemos. ¡Ay, no! Me pegó. Me pegó el pinche. Pinche perro, ¿por qué me pega? ¡Ay, no! No creo que podamos irnos por arriba, a ver. Ahí sí. Bien. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Me va a matar. Ay, quería correr, pero creo que cuando está en su forma chiquitita no corre, al parecer. Ya, último intento para no alargar tanto el video. Vamos. Ahora voy a intentar no quitarme el fuego. Ya lo vamos a ir dejando hasta aquí, más que nada para no alargar el video. Este era un videito cortito para mostrar este Warrior Land para la Game Boy, la Game Boy clásica. Yo lo estoy jugando de una Super Game Boy, por si acaso. Así es como se ve, espectacular, así que lo recomiendo. Muchas gracias a todos los que apoyan el canal del Rincón de Kirby. Espero que les haya gustado el videito y nos vemos en la próxima. Adiós. Getting very greedy. You are me, Wario. You're very handsome. You have amazing powers. Plundering village pirates' treasure. Bag a bazillion coins. Buying me a castle bigger than Mario's. Repeat after me. I'm the bad guy in Wario Land, Super Mario Land 3, where being bad is good and greed is good. Come and get it on Game Boy, greedy.